Muy buenas noches. Ayer se revelaron dos datos oficiales. Que durante el sexenio ha habido 5 millones menos de pobres, pero que había 30 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud solamente durante este sexenio. ¿Qué hizo López Obrador hoy? ¿Festejar el dato en la caída en el número de pobres, pero decir que no es cierto el dato del mismo reporte de que 30 millones de mexicanos han quedado sin servicios de salud? Dijo que la reducción de la pobreza es histórica, que refleja que su estrategia funciona. Y luego dijo que lo que tiene que ver con los 30 millones de mexicanos que se quedaban sin servicios de salud, pues los del INEGI no supieron preguntar y, y la gente no supo responder, pero que no es cierto hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro y por eso estoy muy contento. La encuesta tiene otras informaciones, todas realmente favorables. En el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es eh, atención médica gratuita, y ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero ahí va a ir poco a poco, entendiéndose. El dato de que hay 30 millones más de personas sin servicios de salud. Lo reveló el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Al jefe de Coneval lo puso el gobierno de López Obrador. Para hacer la medición de pobreza y salud, el Coneval usa los datos de las encuestas del INEGI. A la jefa del INEGI también la puso López Obrador. Sin embargo, el presidente desconoció los datos de sus propios colaboradores. Ayer el mismo Coneval explicaba por qué tantos millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos, se habían quedado sin servicios de salud y la explicación. Pues no es ninguna sorpresa. López Obrador desapareció el Seguro Popular, quiso poner en su lugar el INSABI y el INSABI fracasó al grado que ya lo desapareció. En el año 20 hubo una transformación del sistema de salud que cancela un mecanismo que estaba vigente e introduce uno nuevo, sin que hubiera un periodo de transición intermedio. Los mismos datos que dicen que hay 5 millones menos de pobres, que es una gran noticia para el presidente, señalan que los más pobres de los pobres, los que viven en pobreza extrema, son en realidad más. 400 mil personas más en pobreza extrema. Y este dato, pues que tampoco lo acepta el presidente. Ni siquiera porque se lo planteó un reportero de su periódico favorito. Y también bajó la pobreza extrema. Poco pero bajó de 7 a 7.1%, según los datos. No, a ver, pon, pobreza extrema. ¿Dónde está? Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico eres tú? Poco, pero bajó. Es que andan... ¿Cómo sé para reducirla? No, ahí vamos, vamos. Es que estamos saliendo... ¿Qué tan exitosos han sido los últimos presidentes de México en el combate a la pobreza? El logro de López Obrador no es poco pero no es el presidente que más ha reducido la pobreza. Ese ha sido Vicente Fox. Miren los números. En tiempos del priista Ernesto Cedillo, el sexenio fue de 1994 al 2000, la pobreza aumentó 1.2%. Con el panista Vicente Fox, entre el año 2000 y 2006, la pobreza bajó 10.7%, casi 11%. En el siguiente sexenio, en el de Felipe Calderón, que el PAN se mantuvo en el poder, la pobreza subió 9.4%. Luego siguió el sexenio de Enrique Peña Nieto. El PRI volvió de 2012 a 2018 y en ese lapso la pobreza disminuyó 3.6%. Y con López Obrador, con los cuatro años contabilizados hasta ahora, tenemos una baja de 5.6%. Faltan todavía dos años de gobierno. Tras el debate de ayer entre los aspirantes presidenciales de oposición, hoy comenzó el levantamiento de las primeras encuestas que van a definir quiénes son los tres mejor posicionados entre la gente. O sea, uno de los cuatro finalistas quedará fuera. Hoy en W Radio entrevisté al priista Enrique de la Madrid, quien propuso cambiar las reglas del proceso interno y que nadie quede eliminado en esta ronda. Al final del día vamos a llegar a uno, ¿no? Yo prolongo esto. Es como una buena serie de televisión. Si están buenos los capítulos, ¿para qué la cortamos rápido? Síguele, están los debates, la gente está interesada. Sochil Galvez y Santiago Cril ya le dijeron que no. Las reglas son las reglas y que acepte las reglas. No sé si se siente eliminado, pero la verdad es que no creo. O sea, yo creo que cualquiera de los cuatro puede ser eliminado. Yo, yo pienso que tienen que pasar tres. Yo me someto a las reglas una vez que acepté ser aspirante, firmé un documento. Y ese documento establecía esa regla. Me someto a los resultados que dé esa encuesta. Desde Tampico, Tamaulipas, Ochil Gálvez aprovechó para responder a las corcholatas de Morena que criticaron el proceso de selección de candidato opositor. Pues la diferencia es que aquí la decisión la van a tomar los ciudadanos, no la va a tomar un dedito, ¿no? aquí son los ciudadanos en esta encuesta y en esta selección que se hará el 3 de septiembre y en mi caso pues que soy una mujer que nunca va a hablar desde el privilegio ayer durante el debate del frente opositor la senadora priista beatriz paredes dijo que los líderes carismáticos luego salen muy caros esto, Xochil Gálvez lo interpretó como una crítica hacia su persona y respondió que ella, además de carismática, era inteligente y valiente. Hoy que la entrevisté, Beatriz Paredes dijo que no se trató de un ataque a Xochil Gálvez, que eso fue un malentendido. Yo creo que la única que lo pensó fue ella. Yo eh, estaba hablando en, en otro nivel. Para nada estaba en, en mi intervención. No me gusta que, que se eh, señalen. Eh, circunstancias o intenciones que no había. Cuando las aislas asumo, hubo una parte de mi discurso muy claramente solidaria eh, claro. eh, con Sotil que, que ¿crees? no supo leer. Hoy fue el último día de Santiago Krill al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El panista reiteró que va a solicitar licencia el lunes para dedicarse exclusivamente a buscar la candidatura opositora. Dijo que está trabajando para que el PRD se reincorpore de lleno al bloque opositor Después de que puso en pausa su participación, quejándose del proceso de conteo de firmas que dejó fuera a sus dos presidenciables, Miguel Ángel Mancera y Silvano Orioles. En primer lugar, eh, yo lo veo de una manera distinta. Veo que faltó explicación, eh, que faltó transparencia y que debe haber una auditoría de por medio para que se le dé la explicación debida a los aspirantes del PRD, del Frente Amplio por México. He estado en contacto con los dirigentes eh, del PRD y estamos buscando una fórmula de reencuentro, de coincidir para volver a estar los tres partidos históricos eh, conformando ese frente. Aunque el presidente López Obrador dijo que no podía opinar nada del debate realizado por la oposición, terminó señalando a uno de los participantes, Enrique de la Madrid, quien anoche señaló que la 4T es un virus más peligroso que el COVID. Él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero. No voy a hablar, que es normal, están en campaña. Ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador. ¿Y para qué me meto? No vaya a ser que los jueces. Pero se metió y en W Radio, Enrique de la Madrid respondió a los comentarios del presidente. La verdad, yo me siento muy tranquilo de no haber cometido ni conductas ilegales ni corruptas. Soy un mexicano honesto y capaz. Mm. De visita en Veracruz Claudia Sheinbaum volvió a lanzarse contra los aspirantes del frente opositor porque dice que en sus actos públicos critican lo que no está bien en el país. La economía está creciendo, hay inversiones, incluso la inseguridad está disminuyendo, pero ya saben. La oposición, lo único que tiene en común entre ellos es hablar mal del presidente López Obrador y de la cuarta transformación. Allá los carcome el odio, el enojo, porque a México le está yendo muy bien. Otro que lanzó críticas a la oposición fue Marcelo Ebrard. Se refirió a las sillas vacías de los integrantes del PRD en el debate entre los finalistas del Frente Amplio por México. Yo lo que vi ayer es eso, una, eh, un, un frente que además ya no es frente porque ya se desfrentó. Se salió este, el PRD, pues ahora le faltan letras. ¿no? Se quedó chimuelo. Es un frente chimuelo. Y lo que veo es que están ofreciendo mantener... Y respaldar las iniciativas que ha tomado la 4TEP es lo que yo vi ayer. Y de vos te eso. ¿eh? Aparecen más contratos, aparecen más millones en la red de Rosalinda López Hernández, la número 2 del SAT, esposa también del gobernador de Chiapas y hermana del aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández, que fue secretario de gobernación y fue gobernador de Tabasco. Hace unos días le revelamos aquí en Latinos que el gobierno de Chiapas, el gobierno de su marido, había dado más de 100 contratos por casi 500 millones de pesos a una red de empresas fantasma a nombre de la esposa y las hermanas del principal operador político de Rosalinda López Hernández. Hoy le revelamos un esquema igualito. Pero en Tabasco. Es decir, además de los millones que recibió en contratos del gobierno de su esposo, esta red, pues también del gobierno de su hermano. Así la red de la número dos del SAT. Es un reportaje de Diana Igareda. de negocios de la familia de Ernesto Carballo Zurita, operador de Rosalinda López Hernández, no se limita al gobierno de Chiapas. Su influencia se extiende a Tabasco, entidad que fue gobernada por Adán Augusto López, hermano de Rosalinda, y que hoy tiene como gobernador a Carlos Manuel Merino, otro integrante del grupo político más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos años, la familia de Carballo Zurita ha recibido asignaciones por 44 millones de pesos del gobierno de Tabasco y de los ayuntamientos de Balancán y Tenosique. Sus hermanas Cristel y Maribel Carballo Zurita, así como su esposa Fátima de Los Ángeles Gutiérrez, obtuvieron entre 2020 y 2022 al menos 24 pagos del Estado y de los municipios de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, la mayoría por la realización de trabajos de obra pública y la venta de insumos médicos. Varios de estos contratos se dieron cuando Adán Augusto López era gobernador de Tabasco. Por ejemplo, uno entregado en 2020 por el Instituto de Seguridad Social del estado. Tabasco es fundamental en la operación de Ernesto Carballo Zurita, ya que en esta entidad ha desarrollado su carrera política Rosalinda López Hernández, actual número dos del Sistema de Administración Tributaria, hermana de Adán Augusto López y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. En total, desde 2020 el gobierno de Tabasco les ha entregado al menos 12 millones de pesos a través de diversos contratos. El más relevante es el de 5 millones de pesos que dio la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento a Fátima Gutiérrez Obama, esposa de Carballo Zurita, que en Chiapas ha obtenido 400 millones de pesos por suministros médicos y servicios de seguridad privada en oficinas estatales. Fátima Gutiérrez ganó este contrato en Tabasco siendo funcionaria del gobierno estatal. Desde 1995 trabaja en un hospital regional de alta especialidad ubicado en Villahermosa, donde es técnico en trabajo social en el área médica. A pesar de esto, ninguna autoridad advirtió esta irregularidad ni impidió la entrega de recursos públicos. La principal beneficiada en Tabasco es la empresa MK del Sureste, propiedad de Maribel Carballo Zurita y de su hija Marisa Juárez, quien firma la mayoría de los contratos públicos como apoderada legal. MK del Sureste, con domicilio en Villahermosa, tiene 13 contratos por unos 32 millones de pesos, los cuales recibió entre 2020 y 2022 del Gobierno Estatal y de los Ayuntamientos de Balancán y Tenosique. Años atrás, la empresa había sido beneficiada con recursos de la Secretaría de Educación de Tabasco cuando era encabezada por Ángel Eduardo Solís Carballo, primo de Ernesto Carballo. Latinos documentó esta semana cómo la red de empresas de la familia de Carballo Zurita recibió del gobierno de Chiapas al menos 100 contratos por 478 millones de pesos. Las empresas ofrecen direcciones en Tuxtla Gutiérrez, donde hay departamentos o viviendas particulares en las que no operan empresas. Tampoco hay empleados, ni existen letreros que indiquen la presencia de negocios que reciben millones de pesos del erario. Adán Augusto López estuvo en Coahuila y Tamaulipas, hoy volvió a lanzarse contra Latinos, volvió a calumniarme por lo que hemos revelado sobre su hermana, que es la número dos del SAT. Por cierto, ni Rosalinda López Hernández... Ni el presidente López Obrador, ni Adán Augusto López, ni el gobernador de Chiapas, esposo de Rosalinda Rutilio Escandón, ni el SAT, nadie ha desmentido un solo renglón del reportaje. No han dicho que este documento es falso, esto no es cierto. No, no han desmentido nada. Como única respuesta, tienen esto. Pues se lo repito aquí, el renglón es un escenario del periodismo. Un mercenario. Y aquí se lo digo también, no me van a ver nunca. En una entrevista en latín. De gira por Tabasco, Ricardo Monreal se refirió a la primera parte de este reportaje sobre la red de Rosalinda López Hernández. Yo tengo uh, mucho respeto por ese tipo de investigaciones, pero tengo también, conozco a Rosalinda, fuimos compañeros senadores hacia el 2006, si mal lo no recuerdo, 2006-2012, y lo que le conocí y lo que le conozco es que es una mujer honesta, proba, y que en todo caso su operador tiene que dar la cara en el caso de que resulte verídico. Tengo confianza y tengo una opinión positiva de Rosalinda López. Ayer denunciamos que algunos aspirantes morenistas intentan boicotear el trabajo de latinos. Sus campañas están financiadas con recursos públicos, con recursos de todos los mexicanos. No tienen ningún derecho a marginar o censurar a ningún medio de comunicación, pero lo hacen. No proporcionan la agenda de sus actividades o lo hacen a destiempo, limitan el acceso de nuestros compañeros reporteros a sus mítines y, bueno, lo peor, asusan a sus seguidores poniendo en riesgo la integridad de nuestros camarógrafos y reporteros. Hoy Marcelo Ebrard se pronunció al respecto. En mi forma de pensar, eh, yo creo que debemos responderle a todos los medios de comunicación, independientemente de cuál sea su posición. Desde mi punto de vista, hay que acostumbrarnos a que va a haber mucho debate político. Y nosotros quienes estamos en la esfera pública pues tenemos que contestarle y dialogar con todos los medios establecidos y defender lo que crees. Pero sí tenemos que trabajar con todos los medios que están establecidos. En las últimas semanas el empresario Ricardo Salinas Pliego ha tenido una agria disputa en redes sociales con la secretaria general de Morena y senadora Citlali Hernández. Hoy la Comisión de Quejas del INE confirmó que Salinas Pliego... Cometió violencia política de género en contra de la senadora Citlali en al menos 70 tweets y le dieron 24 horas para bajar esos 70 tweets. Los líderes del partido Movimiento Ciudadano se reunieron hoy en una casa de la Ciudad de México para definir qué van a hacer de cara a las elecciones del 2024. Estuvo de guardia ahí muy al pendiente Jorge Monroy. Jorge, ¿en qué quedaron? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, concluyó esta noche una reunión entre el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, con los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro y de Nuevo León. Samuel García, además también del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, donde establecieron, restablecieron el diálogo con Miras a trazar juntos la ruta que seguirá ese partido en el 2024. Dante Delgado convocó a los gobernadores de su partido para realizar una operación cicatriz, luego de las diferencias que tuvieron Alfaro y Samuel García con respecto a una eventual integración del Frente Amplio por México. A esta reunión, además asistieron los Coordinadores de Movimiento Ciudadano en el Senado y la Cámara de Diputados. A su salida de este conclave, que se llevó a cabo en una oficina del Partido Naranja aquí en la Ciudad de México, el gobernador Enrique Alfaro dijo que se trató de una primera reunión de acercamiento y habrá otra en los próximos días para analizar la ruta del partido hacia el 2024. Carlos, veamos si te parece lo que dijo el mandatario jalisciense hace unos momentos. Una reunión en la que se abrió un espacio de diálogo que me parece era importante generar para reflexionar sobre el futuro de este proyecto, con apertura y con voluntad para hablar las cosas de frente. Y fue una primera reunión que va a replicarse en los próximos días, porque no era el propósito hoy tomar ninguna definición, llegar a ninguna conclusión, simplemente volver a abrir un espacio de diálogo en el que hagamos una valoración integral de lo que está pasando en el país y lo que tiene que hacer el Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro reiteró que no buscará la presidencia en 2024 y así lo externó en esta reunión, aunque no quiso revelar si alguno de sus compañeros sí expresó esta intención de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Finalmente, Alfaro reiteró que está en favor de una alianza opositora el próximo año, pero sin la integración del PAN ni del PRI. Carlos, la información que les tengo. Muy bien, estamos al pendiente y muchísimas gracias. Aquí le informamos del asesinato del brutal asesinato de Milagros Montserrat ocurrido en León, Guanajuato. Trabajaba como cajera en una tienda departamental y ayer iba a celebrar su cumpleaños número 40, pero un hombre, un hombre la apuñaló en cinco ocasiones. El ataque fue captado por una cámara de vigilancia y gracias a las imágenes se identificó al agresor. Se llama Miguel y le podemos confirmar en este momento que ha sido detenido. Acusado del delito de feminicidio. Según el reporte oficial, confirmado ya por el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinué, fue detenido en una gasolinería de la carretera entre la ciudad de Guanajuato y Silao. No puso resistencia y está, según se dice, fuertemente custodiado para que no se haga daño. Anoche, más de 20 agentes catearon su casa. Eh, y, estaba nada más eh, ahí eh, su mamá y tres niños policías municipales han patrullado la calle donde ocurrió el crimen la casa donde vivió Milagros su familia asegura que no se trató de un simple asalto que fue un ataque directo y pide que sean investigados todos incluso sus relaciones laborales por una posible venganza su madre la señora Ernestina está desconsolada y así exigió justicia para su hija pague por lo que mi hija era buena iba a trabajar que pague todo todo que hagan algo que me lo traigan ayer cumpleaños no más iba a trabajar más cosas casi vamos a estar aquí todo ya no en Ciudad Juárez Chihuahua la fiscalía investiga un homicidio múltiple según testigos Dos hombres y una mujer que estaban armados con rifles de asalto entraron a la casa donde se realizaba una fiesta. Hubo ráfagas. El informe de la policía señala que cuatro hombres fueron acribillados. Al parecer, el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas. En la casa, presuntamente, vendían drogas. En Calera, Zacatecas, anoche, cuatro mecánicos se encontraban platicando en el estacionamiento de un centro comercial y de pronto, sujetos armados, a bordo de varias camionetas, les dispararon. Tres de los mecánicos murieron, uno resultó herido. Los agresores se enfrentaron a balazos con la policía y lograron escapar. En Jalisco se reportaron dos ejecuciones. El primer caso en Tlaquepaque. Un sicario entró a una tienda y asesinó al dueño, un adulto mayor de 72 años de edad. El asesino no se robó nada de la tienda. El segundo caso se reportó en Guadalajara. Dos hombres estaban discutiendo en la calle. Uno de ellos sacó un arma y le disparó al otro. En los dos casos los agresores lograron huir. En Reynosa, Tamaulipas, hoy hubo balaceras y narcobloqueos. Habitantes reportaron enfrentamientos entre grupos criminales que operan en la región. Cuando las cosas se calmaron, la policía municipal aseguró un vehículo blindado tipo monstruo. En Río Bravo se reportó un narcobloqueo. Utilizaron un tráiler y un camión de pasajeros para cortar el paso de los vehículos en la carretera San Fernando. Los conductores fueron despojados de sus vehículos. Dijeron a los policías que los criminales los bajaron a punta de pistola. Los acusados por el homicidio del empresario Íñigo Arenas, ocurrido el domingo 6 de agosto, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La denuncia fue por tortura, tratos inhumanos y fabricación de delitos. El asunto está en revisión. En redes sociales se inició una campaña a favor de los seis detenidos, que son cuatro edecanes, el capitán y un empleado del bar Black Royce, donde murió el empresario de 41 años de edad. La fiscalía dice que tiene pruebas de que los presuntos homicidas le dieron un medicamento, gotas en las bebidas de la víctima, y que las evidencias van a ser presentadas mañana en la audiencia de vinculación a proceso. El miércoles le informamos que se registró un tiroteo en el estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dos policías municipales de Nezahualcóyotl seguían a un auto blanco porque los tripulantes no se detuvieron para una revisión. La persecución llegó hasta el estacionamiento de la terminal aérea y en las cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que los policías municipales dispararon al auto blanco. Los dos que estaban en el auto blanco, una mujer y un hombre, resultaron heridos de bala. En la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México se determinó que los policías de Mesa, Estado de México, se excedieron en el uso de la fuerza. Se les acusó de tentativa de homicidio, se les dictó prisión preventiva y el martes hay otra audiencia de este caso. ¿Se acuerda usted del hombre que golpeó brutalmente a Santiago, este chavo de 15 años, en un subway de San Luis Potosí? Bueno, hoy se informó que Fernando Medina fue ya vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa. El juez le impuso prisión preventiva justificada por lo que va a permanecer en una celda en el penal de la Pía mientras concluye el proceso en su contra. Durante la audiencia de hoy, la defensa de este individuo, apodado el tiburón, solicitó la reclasificación del delito de lesiones, pero el juez rechazó la solicitud de la defensa. La mayor cantidad de errores detectados en los libros de texto están en los de tercer año de primaria. Pero de esto no se habló en la conferencia despertina de hoy en la CEP, que se supone se iba a tratar de los libros de tercero. ¿De qué sí se habló? Del amparo que, según la secretaria Leticia Ramírez, ya ganó la CEP con respecto a los programas sintéticos que avalan el trabajo del docente y los contenidos que se abordarán. Resulta que hay un, un asunto jurídico que nos impedía publicarlo, porque lleva su procedimiento y en junio, finales de junio, principios, no sé si... Finales de junio, ese amparo es a favor de la Secretaría de Educación Pública. Estaba detenido por un amparo que ya, insisto, ya ganó la Secretaría de Educación Pública y estos serán publicados en breve y se podrá cotejar perfectamente eso. Así fueron construidos. Esta tarde, durante su gira por Chiapas, el presidente López Obrador aseguró que los libros de texto se están distribuyendo en el país y están llegando a todos los estados insiste en que los que rechazan los libros son conservadores, son fifís, aseguró que hay, hablan de adoctrinamiento, pero están mintiendo, que son falsarios, que son corruptos, etcétera. En Chihuahua hay nuevas acciones contra los libros de texto gratuitos. El pasado viernes la gobernadora, la panista Maru Campos, interpuso ante la Suprema Corte una controversia constitucional para frenar la distribución de los libros. Hoy la Corte admitió a trámite esta controversia, no solo por el contenido de los libros, sino por violaciones a los procedimientos para la aprobación. De los textos. Además, el ministro Luis María Aguilar ordenó suspender la distribución de los libros en Chihuahua. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo que no sabía de esto. Hasta antes de que entrara a esta conferencia, no, no, he, no hemos sido notificados de ningún juicio de amparo en ese sentido. Revisaremos en cuanto llegue. Y ya que lo que plantea la juez o el juez que haya acordado eso. Y entonces, como siempre, conforme a derecho, vamos a atender lo que corresponda. Nosotros somos respetuosos de la legalidad y en los momentos de los procesos judiciales. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dejó este viernes el pleno del Consejo Universitario, tres meses antes de concluir su periodo, al frente de la Máxima Casa de Estudios. En un claro mensaje político de despedida, porque viene la elección de un nuevo rector, Graue instó a los universitarios a mantener la pluralidad de pensamiento y a rechazar intereses ajenos que busquen interferir en la vida interna de la UNAM. Señaló que en los tiempos que están por venir es posible que siga habiendo voces que quisieran moldear a su manera la forma en que la Universidad Nacional toma decisiones y se gobierna a sí misma. ¿Recordó que durante su administración ha enfrentado una serie de descalificaciones? Y sí, sobre todo el presidente de México. En Latinos le informamos que en el hospital de Santa Rosalía del ISTE, de Baja California Sur, hay una plaga de ratones. El asunto se conoció recientemente gracias a una enfermera que se identificó como Berenice. Por esta denuncia, el subdelegado de administración del ISTE, Ignacio Insunza, ordenó que despidieran a la enfermera. Y luego dijo que nada más la suspendió. Bueno, hoy el abogado de la enfermera presentó una denuncia laboral contra el funcionario por sus declaraciones erróneas que carecen de sustento, así como por el despido injustificado. El abogado de la enfermera también va a presentar una denuncia penal porque Berenice ha recibido amenazas. Recuerda que en Yucatán, el fin de semana, vecinos de Valladolid amarraron a un poste a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en protesta por un apagón que duró tres días. Bueno, pues después de lo ocurrido, ¿qué cree que hizo la Comisión Federal de Electricidad? interrogó al trabajador y suspendió al trabajador. Dice que el trabajador aceptó que se dejó amarrar también a manera de protesta porque no tenía las herramientas para solucionar el problema, no tenía el material para reparar la falla. Así que la CFE decidió suspenderlo indefinidamente sin goce de sueldo, sí, a su propio trabajador al que amarraron. De acuerdo con el área de distribución y supervisión de la CFE, la sanción se debe a que se prestó a una simulación. En Quintana Roo también sufren por apagones en plena temporada vacacional y con temperaturas de hasta 40 centígrados. En Cancún, anoche y esta madrugada, en algunas zonas se reportaron cortes de luz que duraron hasta 10 horas. En Playa del Carmen, constantes apagones. Los habitantes de los fraccionamientos como el de Villas del Sol han sacado sus colchones y almohadas a la calle para dormir mejor en la calle. Uno de los sectores más afectados pues es el sector turístico. Imagínense los hoteles sin luz. La Asociación de Hoteleros reclamó a la CFE por estos apagones. Señala que los clientes, imagínense, de la Riviera Maya, de Cancún se quejan de que no tienen agua porque cuando se va la luz no funcionan las bombas que se utilizan para subir el agua. Tampoco funciona el aire acondicionado. Exigen a la CFE que se les dé una solución inmediata y que modernicen sus equipos e instalaciones. Vaya manera de llover en la Ciudad de México, concretamente la alcaldía Magdalena Contreras, en la zona de San Jerónimo. La intensa lluvia, acompañada de granizo, convirtió calles y avenidas en ríos debido a que el drenaje colapsó, las aguas negras saliendo de las coladeras. Imagínense, por la persistencia de las lluvias se activó la alerta amarilla en tres alcaldías de la Ciudad de México: Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Otra vez, un aspirante a la presidencia de Estados Unidos del Partido Republicano dice que hay que atacar militarmente a México para defender a Estados Unidos. Durante un mitin en Iowa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo estar dispuesto a atacar con drones a los cárteles mexicanos en suelo mexicano porque son organizaciones terroristas. DeSantis acusó al gobierno de México de no hacer lo suficiente para combatir al narco, que dijo es responsable de la muerte de decenas de miles de estadounidenses. Y también es responsable del tráfico de personas. El republicano criticó al presidente López Obrador por su estrategia contra el crimen organizado. No para la violencia contra los políticos en Ecuador. Hoy atentaron contra la candidata a la Asamblea Nacional, Estefani Puente, que pertenece a un partido local. Conducía su automóvil cuando fue interceptada por dos sujetos que la atacaron a balazos. De acuerdo con la policía, aunque los sicarios realizaron varios tiros, solo una de las balas alcanzó a rozar a la candidata en un brazo. La reportan fuera de peligro. Los agresores escaparon. Este ataque ocurre dos días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que hoy fue velado por familiares, amigos, simpatizantes. El gobierno de Ecuador informó que la policía realizó un operativo en una vivienda que al parecer servía de base de operaciones a los seis colombianos detenidos por este crimen. Durante los allanamientos se encontraron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas. Tres granadas, dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y un vehículo reportado como robado. En Hawái continúan los gigantescos incendios. La isla de Maui pasó de destino turístico a paisaje desolado. El último reporte de las autoridades indica que se quemaron mil edificios entre casas y negocios, solo quedan escombros. La cifra de personas muertas llegó a 55 y no se descarta que las víctimas aumenten durante el fin de semana. Perros de rescate trabajan en la identificación de los cuerpos dentro de las casas afectadas por el fuego y en la localización de personas desaparecidas. Las imágenes que usted ve son del puerto de Maui, decenas de vehículos quemados, escombros, devastación total. En fotografías aéreas se puede ver cómo era Maui antes y cómo quedó después, después de los incendios. En redes sociales circulan videos de personas que se arrojaron al mar para ponerse a salvo del fuego, porque el fuego estaba avanzando con rapidez y no tuvieron otra opción. Fueron rescatadas por la Guardia Costera. En Estados Unidos se rompió récord de suicidios. 49.500 personas se quitaron la vida el año pasado y la mayoría de ellas usó un arma de fuego. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que esta cifra se debe al incremento en el número de estadounidenses que presentan algún tipo de depresión y la poca disponibilidad de servicios de salud mental, récord de suicidios en Estados Unidos. Aquí le hemos informado cómo el ejército de Rusia se llevó a decenas de niños ucranianos, muchos fueron separados de sus papás en los territorios en disputa. Y se los llevaron muchos de a Rusia y se los dieron en adopción a familias rusas con la mentira de que eran huérfanos. La organización Aldeas Infantiles SOS ha logrado recuperar y devolver a sus papás a 385 niños. Pero de acuerdo con el gobierno de Ucrania, hay todavía 19.000 niños ucranianos en Rusia. En Siria, un ataque del grupo terrorista Estado Islámico contra un autobús del ejército de la dictadura siria dejó 23 soldados muertos y 10 heridos. Los extremistas emboscaron a la unidad militar cuando cruzaba el desierto de Siria. El gobierno informó que decenas de soldados aún están desaparecidos. Oiga, hoy un día histórico para el deporte mexicano. El ayuntamiento de Los Ángeles, en California, declaró el 11 de agosto como el día de Fernando El Toro Valenzuela, el legendario pitcher mexicano. Hace un ratito, en el estadio de los Dodgers, se hizo un muy justo reconocimiento. Muchos mexicanos se volvieron aficionados a los Dodgers gracias al Toro Valenzuela. Muchos empezaron a ver béisbol por él. Al ser retirado oficialmente su número, el 34, se le hace este homenaje. Nunca nadie en la historia de los Dodgers volverá a usar el número 34, porque ese, ese es de Valenzuela. Esto lo convierte en el primer beisbolista de nuestro país. En obtener esta distinción en las grandes ligas. En 1981, Valenzuela fue reconocido como novato del año. Ganó el premio Cy Young como mejor pitcher de la temporada, hazaña que nadie más ha realizado. Ser novato del año y Cy Young. Además, coronó su gran temporada ganando con los Dodgers la Serie Mundial. Imagínense esto. Su paso con los Dodgers incluyó también tres nominaciones más entre los mejores cinco mejores pitchers de la liga seis llamados al juego de estrellas, dos bates de plata, un guante de oro y otro anillo de campeón de serie mundial en 1988. Al final de su carrera jugó con otros equipos, pero Venezuela siempre, siempre será recordado con el uniforme de los Dodgers y el número 34 que nunca nadie más volverá a usar en el terreno. Y como cada viernes nos despedimos con el gran Nicolás Alvarado, que en esta ocasión nos habla del arte textil. El púrpura, el satín, el algodón precioso que lava ras del Ganges, un pueblo industrioso, esmalte tan brillante al que China da color, tapetes que opacan a los persas en fulgor, a mis pies extendidos, por mis juegos horadados, riquezas que me dejan los ojos azorados. El fragmento de una elegía de Antoine Bertin me viene a la mente mientras recorro la sala del Museo Franz Mayer, dedicada a la exposición Hilando Rituales, que conmemora los primeros 10 años del proyecto Billu. El púrpura está en efecto presente, junto al añilo, a la grana cochinilla en el catálogo de colorantes naturales. El satín no es más que una de las tantas formas de trenzar las hebras del algodón, de meter para sacar, de hilar fino, de tejer no meros sueños, sino universos enteros, cosmogonías que surcan mares para abarcar continentes. Ahora bien, quienes tejen y lavan los tapetes no son uno, sino dos pueblos industriosos. Uno trabaja, en efecto, a orillas del río Ganges, como en el poema, en la localidad india de Badoji, principal productora de tapetes elaborados a mano en el sudeste asiático. El otro se asienta mucho más cerca de nosotros, en Teotitlán del Valle, a escasos 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, dueño de una tradición textil, en este caso con hilos de lana, igualmente ancestral. La responsable de unir ambas comunidades separadas por más de 15.000 kilómetros de distancia es Marisol Centeno, a quien muchos recordamos como actriz, niña y adulta. En el camino, Marisol estudió diseño en la Universidad Iberoamericana y descubrió su verdadera vocación, el arte textil, que ha ejercido lo mismo colaborando para el interiorismo de corporativos como el de Procter Gamble, que con firmas tan reconocidas como Adidas o Cartier. O con un artista visual como Antonio Macotella en un proyecto transdisciplinario auspiciado por la galería de arte Labor. El proyecto que mayores satisfacciones parece haberle reportado, sin embargo, es la línea de tapetes fundada en 2012 con el nombre de Billu, a partir de los vocables zapotecas para aire y tierra. Billu parte de concebir el diseño como una metodología que busca soluciones al generar belleza y mejorar la calidad de vida de las personas, en palabras de la propia Marisol. Así, en su colaboración con tejedores ya mexicanos, ya indios, Centeno respeta sus formas de organización comunitaria y sus procesos de producción artesanales bajo una visión que contempla también el uso de materiales locales y la fusión de procesos industriales y artesanales para poder, en palabras de la diseñadora, generar soluciones a la vida cotidiana sin por ello comprometer estándares de calidad o dejar de perseguir un objetivo comercial billy no se limita a reproducir y comercializar patrones tradicionales en un ejercicio de lo que hoy no faltaría quien tildara de apropiación cultural tampoco utiliza a los tejedores como mera mano de obra para producir diseños desarrollados de acuerdo a una metodología industrial sus tapetes resultan de un proceso de diálogo entre ambas esferas y ambas lógicas lo que redunda en creaciones sorprendentes a caballo entre la artesanía y el diseño entre la vanguardia y la tradición a un tiempo rabiosamente contemporáneas y genuinamente multiculturales la muestra Hilando rituales, disponible en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México hasta el 27 de agosto, ofrece incluso al visitante la posibilidad de oficiar su propio rito, de hilar su propia historia. Mi talento es previsiblemente nulo, pero el ejercicio me sirve para valorar la complejidad del proceso, incluso para abstraerme en él. Vuelvo sobre mis pasos. Recuerdo otro poema francés, ahora de Sullybre Dom. No hay ruido, el paso silenciado, la voz enmudecida por la lana del tapete opulenta y mullida. Y con esto llegamos al final. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos el lunes a las 9 de la noche. Aquí les espero. Soy Carlos López de Mola. Esto es Latinos.